¡Salam alaikum, camaradas! ¡En cuanto al cine, ya estás, Karma Guitar! Bueno, camaradas, sé que habéis estado esperando este tutorial mucho tiempo, sí, ya lo sé, muchos me decís... Juancho, cuando leches vas a subir el puñetero tutorial de la intro. Pero ya ha llegado, por fin vamos a aprender el pedazo de intro del tema de los sueños de Green Valley. Antes de nada, estoy muy contento porque el otro día recibí un mensaje desde el centro penitenciario de Jaén, aquí en España, y me escribían los camaradas contándome que han organizado un taller de ukelele con los tutoriales de Karma Guitar. Y simplemente, camaradas del centro penitenciario de Jaén, un tsunami de buen karma y mucho rock and roll. Este vídeo va dedicado para vosotros. Antes de nada, invoquemos a los espíritus del reggae para que nos iluminen. ¡Espíritus del reggae! ¡Espíritus del reggae! Bueno, camaradas, vamos con esta forma tan sencilla. Fijaros, vamos a tocar cuerdas al aire prácticamente. Primera, segunda, tercera y segunda, ¿vale? Sería así. Tin, ta, ta, ta. ¿Vale? Bien, si la tocáis nota por nota, ya suena otra cosa, ¿vale? Es muy importante. Tin, ti, tin, tin, pim, pi, pim, pim. Las tres últimas notas van seguidas. Vale. Y nos falta una última nota de esta parte de la intro. Entonces, aquí encontramos el problema. La nota más grave que podemos dar en ukelele es esta, la tercera al aire, que es un do, y necesitamos una nota de la. Entonces, bueno, podemos darla con la primera al aire, es muy sencillo. Entonces sería primera, segunda, tercera, segunda y primera. Entonces ya lo que ocurre es que veis que suena algo distinto a como es la intro, porque esa nota sería en grave, y no la podemos tocar en grave. Entonces tocamos segunda, ¿vale? Aquí en el traste 3. Soltamos, tercera al aire, segunda al aire, ¿de acuerdo? Sería esto, ¿vale? Tin, ta, tum, tan, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos faltaría? Pues la tercera al aire y el segundo traste. Eso es, ¿de acuerdo? Eso es, si lo tocamos en suma sería... Eso sería. Vale, ya veis que nos falla esa notilla que nos suena en agudo, pero bueno, yo creo que da bastante el pego. Vamos a ver cómo continuaría. Haríamos lo mismo. Ahora, lo que haremos es lo mismo de antes, segunda cuerda del tercer traste, aire, tercera al aire, segunda al aire, y aquí, en la tercera cuerda, 0, 2, aire, y aquí igual nos falta esa nota grave, entonces la vamos a tener que dar un poco más aguda. Nos vamos al traste 7 de la tercera, ¿vale? Sería... Y le damos ese vibrato. Si lo queremos tocar en plan súper fácil, tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones. Son las mismas notas, lo que pasa es que ya sabéis... O bueno, si no lo sabéis, que lo sepáis, que una nota la podemos dar desde más grave hasta más agudo, ¿vale? Normalmente cuando tocamos en el ukelele una cuerda al aire, vamos a encontrar esa misma nota más aguda en el traste 12, ¿vale? Esto se le llama subir una octava. Pero bueno, no estamos con temas de teoría, ¿vale? Vale, solo un truquillo más me faltaría por enseñaros, que sería... el tema de que esa nota que buscábamos, esta, ¿vale? Este la, que es la primera al aire, podemos encontrarlo tocando en la cuarta, en el segundo traste. ¿Y qué es lo bueno? Que le podemos hacer vibrato. Así mola más, ¿verdad? ¿Y qué nos faltaría ahora? Simplemente, pues ya para los que queráis ser unos putos máquinas tocando esta intro, podemos añadirle tema de ritmo al punteo. Tocamos la primera al aire, palmada,
Luego, segunda, tercera, segunda, palmada. Y luego ya metemos la nota que faltaría. ¿De acuerdo? Sería así. Bueno, camaradas, pues entonces simplemente para el tema este de las paradas es muy fácil. Lo voy a hacer cantando como si fuera el ukelele para que lo veáis claro. Pin, ta, ta, tan, tan. Entonces habéis visto, ahí tenemos que dar dos palmadas al final del compás. Tan, ta, tan, tan, ta, tan. Dos palmadas. Bueno, pues ya dejo de enrollarme, camaradas. Mil millones de gracias. Ya casi somos 35.000 suscriptores, que para este pobre diablo para nada es moco de pavo. Es una pasada. Mil millones de gracias, de verdad. Mando un saludo a nuestros colaboradores de las tiendas de Unión Musical España. Y bueno, desearos que seáis jodidamente felices.